En el distrito de Tonosí, en la provincia de Los Santos, varios ríos se salieron de su cauce a las 4:30 de la mañana de este lunes, sorprendiendo a los residentes, quienes levantaron sus enseres para evitar pérdidas por las inundaciones. Cuando está lloviendo bastante, uno espera en la creciente. ¿Ya prácticamente conocen cuál es el sistema? ¿Cómo no? Ya comenzamos a levantar. Nosotros pensamos que era más chiquita, pero como a las 4:20... se puso más brava la creciente. Yo estoy por acá porque tengo unos terneros y unos lechones y vine a dar una vuelta por acá y a sacar este palo aquí que nos está molestando también. Uno de los sectores que más se afecta por el desbordamiento del río Tonosí es la barriada Pueblo Nuevo. Sin embargo, solo se registraron afectaciones menores en 30 residencias. Bueno, a esto de las 4:30 recibimos reporte de que el río Tonosí sale de su cauce. Personal de la estación 5 Tonosí llega al lugar donde se vieron afectadas alrededor de 30 residencias. Las afectaciones fueron menores, ya que pronto el mismo comenzó a buscar su cauce. Personal de los bomberos mantienen monitoreo de los diferentes ríos en el distrito de Tonosí, en la provincia de Los Santos, para evitar algún tipo de incidencia por inundaciones. Guadalupe Chanis, Next Noticias.